Doncs bona nit a tothom un altre cop. Dono les gràcies a tothom que hagi vingut. Moltes gràcies per assistir aquí. També vull donar gràcies al SCHCT, la Societat d'Història de la Ciència i la Tècnica d'aquí a Catalunya, que és el que ens ha donat l'oportunitat de fer aquest seminari. Aleshores, amb el títol Disciplina i conversió a la presó, una mirada històrica sobre el pres, l'espai i les relacions de poder, volíem encetar un seminari que parlés sobre la presó. Volia reflexionar i alhora també divulgar els sistemes penitenciaris i la gestió del reclús. Crec, o pensem, hi ha un grup de treball sobre això, pensem que és un tema important. Pensem que tampoc és un tema que se n'hagi parlat molt extensament, i crec que també forma part d'una pedra angular de la societat. No? Per què? Perquè d'alguna manera estem parlant de justícia, i al mateix temps que estem parlant de justícia estem parlant de com impartir, no? I esdevenen algunes preguntes sobre això, no? El com, el per què, amb quina finalitat hem de construir aquestes presons. No? En definitiva, estem parlant sobre el càstig, i això suscita moltes vegades contradiccions, i és un tema visceral. I és un tema que causava totes aquestes reaccions fa més de 100 anys i actualment. Vull dir-te que és un tema que a la mesura que alguns historiadors ens hem posat, hem trobat moltes vegades una reflexió al voltant d'aquest fet que s'assembla molt a la que hi ha actualment. Per això m'agradava aquesta oportunitat de fer un seminari que parlés realment, encara que fos, bueno, encara amb una mirada històrica, sobre la presó en si. No? Aleshores, el que us volíem proposar és un seminari des de tres diferents perspectives. La primera era sobre l'espai, que és la que parlarà el Pedro Freire, que està aquí al meu costat, sobre l'espai penitenciari com a estratègia i també com a lloc punitiu. En l'altra, la setmana que ve, tindrem la segona xerrada d'aquest seminari, que parlarem sobretot des d'un punt de vista més de gènere. Vindrà el Fernando Hernández des de Madrid, perquè ell ha treballat sobretot amb la presó de les Corts, que era una presó de dones, primer república, després va canviar, però ens parlarà sobre aquest món penitenciari. I la tercera i última ens en parlarà la Rosario Fontova, i jo mateix també tindré un petit paper en aquesta tercera, i parlarem sobretot de les relacions que s'estableixen entre el presoner i els guardians, els funcionaris, les visites eclesials que també venen a visitar els presoners, i d'aquest món. Sobretot també la part de la Rosario parlarà sobretot d'Elio Gómez, no vull dir res més, aquesta figura que ha suscitat l'interès d'alguns historiadors, en parlarà extensament la Rosario. Per tant, amb tots aquests elements volem conformar aquest seminari per tenir una mirada des de diferents disciplines, perquè també venim de diferents llocs, una perspectiva total de la presó. I ara, dit això, us presento al Pedro. He de dir una cosa, he posat, a l'hora d'informar-me sobre els treballs que havia fet el Pedro, llibres, congressos, he posat imprimir i s'ha acabat el paper de la impressora. És a dir, és extens, o sigui, només recolliré alguna coseta que ha fet, perquè evidentment ha de començar, i és que seria massa, o sigui, és massa per retenir. El Pedro ha fet una tesi doctoral, per començar, que es va titular Un espacio para castigar la cárcel y la ciencia penitenciaria en España dels segles XVIII-XIX. Que és una tesi que jo vaig utilitzar també per fer la meva, i que parlem de coses molt similars, no? De com s'ha format aquesta presó, i també fa un mapa topogràfic de les presons a Espanya. Ha estat professor tutor, professor associat, professor agregat
i finalment catedràtic, crec, corregeix-me si m'equivoco, en diverses universitats, l'Autònoma de Barcelona, a l'estranger també, ha treballat a l'Autònoma de Mèxic, a la de Lleida, a batxillerat, que també és, no es pot negar que també és un camp molt difícil, amb títols i propostes com Control Social i Organització del Territori, aquesta ens ha de ser la UB, la Ordenació de l'Espai i el Control de los Individus, que també és un màster de la UB, i Arquitectura Penitenciària i Mapes Penitenciarios en Espanya, segles XIX i XX, dins del màster de Criminologia de la Universitat de Lleida. I res, ja, com a últim, acabar amb publicacions i investigacions, en té moltíssims, diverses investigacions sobre diferents aspectes lligats a la higiene, higiene entesa com a urbanitat i també com a moral, higiene moral, control de població, desenvolupament urbà, amb col·laboració a vegades o amb diversos investigadors com Horacio Capel o el doctor Joan Vilagrosa. I publicacions, en citaré només dos, l'organització de l'espai i el control de los discursos dins del llibre Sistema Penal i Problemes Socials, i una publicació que també vas fer dedicada a la Model, un lloc per salvar la memòria. M'ha fet gràcia, realment, com que compartim moltes històries d'aquest concepte sobre el model, el volia citar. I les últimes línies d'investigació, bueno, això ja diràs, però jo crec que versen ja sobre la delinqüència, conflictivitat urbana, la ciència policia, els orígens de l'urbanisme... Aleshores, amb tot això, us deixo un expert com aquest per parlar sobre aquesta primera sessió del seminari. Moltes gràcies. Gràcies per la presentació i moltes gràcies. Donde se empezó a gestar esa arquitectura especializada fue, bueno, en lo que se llamó hospitales, casas de misericordia, cosas por el estilo. Cuando hablamos de hospitales pensamos en el hospital clínico y en enfermos. Bueno, el hospital no era eso, era otra cosa distinta hasta finales del siglo XVIII. Y eran los primeros lugares de encierro disciplinario que se plantearon como tal y sobre los cuales se empezó a pensar en serio en cómo organizar el espacio, el tiempo, la disciplina y todo esto. Es una puntualización que quiero hacer porque, claro, voy a empezar hablando de hospitales y diréis, bueno, ¿este de qué está hablando? ¿No? Y la segunda cuestión, que la voy a dejar solo apuntada porque no va a dar tiempo para más, ¿no? Pero, bueno, ahí queda, si luego nos da tiempo, pues ya hablaremos de ella y si no, bueno, pues no sé, pues ahí queda. A ver, la idea de disciplina en el encierro se suele unir siempre a la idea de vigilancia. Y últimamente yo creo que se están... jugando una manera peligrosa con el concepto de vigilancia. Especialmente a partir de que Bauman acuña este concepto de sociedad líquida, pues en coherencia con eso acuña el concepto de vigilancia líquida. Y dice, no, claro, es que la vigilancia era una vigilancia dura en la época del panóptico. Eso que llama vigilancia sólida, que según él ha desaparecido, sería la vigilancia carcelaria, en la cual el vigilante se coloca en una posición predominante y puede colocar al vigilado allá donde quiera para controlar sus actos y para someterle a un régimen disciplinar. Y dice, eso se acabó ya, se acaba a finales del siglo XX y empieza a funcionar una cosa diferente que es la vigilancia líquida, en la cual, de alguna forma, el vigilante lo ocupa todo, el vigilante penetra el tejido social y el vigilado incluso asume el hecho de ser vigilado, ¿no? Y el ejemplo es, pues, Internet. ¿No? Es decir, cada vez que nos movemos por Internet, mirando, curioseando, buscando con Google o comprando, vamos dejando una huella que alguien es capaz de sistematizar, organizar y empieza a saber cosas sobre nosotros para influir sobre nuestro comportamiento. Y de alguna manera esa vigilancia líquida acabará, se supone, traspasando pues, todas las instituciones. Bueno, yo creo que es una manera muy sugestiva de plantearlo, pero creo que es muy discutible, al menos es muy matizable, insisto, yo en los edificios de los que hable no voy a poder entrar en ello, pero bueno, lo dejo abierto para la reflexión y para el debate, ¿no? Yo creo que habría otro modelo analítico que podría plantearse en los siguientes términos. Quizás es un modelo analítico que pone el acento más en las continuidades que en las rupturas, pero creo que es bastante útil, que vendría a decir lo siguiente. Hay dos tipos de vigilancia, una vigilancia inquisitiva y una vigilancia coercitiva. La vigilancia inquisitiva es aquella que pretende saber algo de alguien
Y la vigilancia coercitiva es la que, a partir de la información obtenida, lo que pretende es intervenir en las actitudes, comportamientos, hábitos, etcétera, del vigilado. Y cada singularidad de vigilancia es una combinación histórica, en un momento concreto, de ambas vigilancias. De tal modo que un tipo que está en el panóptico, encerrado y que no se puede mover y que realmente hay una torre que le está vigilando, pues claro que es un individuo que está sometido a una vigilancia, por un lado inquisitiva, porque se quiere saber quién es, cómo se comporta, qué estrategias para eludir el control está desarrollando, y al mismo tiempo se quiere utilizar esto para influir sobre su comportamiento, sobre sus hábitos, sobre su manera de hacer. Del mismo modo que sucede de una manera distinta, pero es decir, también hay una vigilancia inquisitiva en una cárcel contemporánea o en un centro de reclusión de inmigrantes o en un centro de reclusión al estilo de Guantánamo. Y exactamente igual, y también una vigilancia coercitiva. Lo que pasa que en proporciones variables. Y eso tiene mucho que ver también con el tipo de edificios que se construyen y cómo se gestiona el tiempo y el espacio dentro de esos edificios. Yo ahí no voy a poder entrar por las obvias limitaciones de tiempo y por el recorrido tan largo que voy a intentar hacer, ¿no? Pero, bueno, me parecía que era importante empezar diciéndolo porque de alguna forma eso subyace en todo lo que explique a partir de ahora. Bueno, dicho esto, yo voy a arrancar a mediados del siglo XV. Estamos en pleno Renacimiento y, bueno, uno de los problemas que se está extendiendo por toda Europa es el problema de la marginación y la pobreza urbana, ¿no? El gran problema es que hay muchos pobres y que se están convirtiendo en una cuestión grave de orden público y sanitaria. Son los que llevan las enfermedades de un lugar a otro y tal. Y se empieza a plantear muy seriamente el tema del encierro de los marginados y su disciplinamiento. Se trata de, claro, el debate sería muy largo, ¿por qué de repente hay este crecimiento de la pobreza urbana? Pues en gran medida porque es población de origen rural, que con los cambios que está habiendo en el campo se ven obligados a migrar a la ciudad y no hay instituciones capaces de reconvertir esa mano de obra. Esa función de reconversión de mano de obra en gran parte la hacen los hospitales, el Ospedale Maggiore de Milán. Esto existe en la actualidad. Esto es una imagen de Google Earth para que os deis cuenta de las dimensiones bestiales del edificio. Si pones en Google Earth este Hospital General de Milán y recorréis los alrededores con el Street Viewer, veréis que no es un edificio de poca importancia. Es un edificio que en relación al conjunto representa, por lo claro, más que la modelo de Barcelona, por poner un ejemplo. Bueno, este edificio, en realidad son dos edificios, uno dentro de otro, uno es de hombres, el de la izquierda, otro es de mujeres y en medio hay un patio central. El edificio es de filarete y esto se convirtió y se queda grabado como el modelo renacentista de hospital. Aquí el régimen es absolutamente disciplinar, es decir, la gente tiene talleres, tiene tal, se les recoge, se les obliga a estar encerrados, es decir, no pueden salir a la calle y se los obliga a trabajar, se los obliga a un horario, a unas oraciones y a un comportamiento absolutamente, en términos del siglo XXI, absolutamente carcelario. Y, de hecho, solo podían salir en el momento que tuviesen alguien que los acogiese para trabajar en su casa o cosas por el estilo. En el caso de las mujeres, cuando venía alguien y les tomaba el matrimonio. Es decir, era la manera de salir de aquí. Aquí no hay ningún sistema de vigilancia central y la clasificación es absolutamente simple. Hombres y mujeres, nada más. Están básicamente mezclados todo el tiempo. Entonces, el centro del edificio, fijaros que esto, en el fondo, es la base del sistema radial. El sistema de la modelo, que es quizás lo que más conocemos, se basa en estos edificios, son radios. En este caso es una planta de cruz griega y el centro que tenía era un valor simbólico. El centro es donde estaba la capilla, pero desde ahí no se vigilaba. Bueno, este modelo, insisto, tuvo una importancia importante, tenía antecedentes. Este era el hospital de Santa María Nueva de Florencia, construido con la misma idea y bajo la misma directrices. Lo que pasa es que bueno, el modelo de éxito fue el de Filarete. También, bueno, lo de Filarete daría para estar hablando dos horas. Filarete lo integra dentro de un modelo de ciudad, con lo cual tenemos Sforzinda, que es la ciudad que él propone como ciudad ideal, que sería, digamos, la que tendría que sustituir a Milán, dentro de la cual estaba claro qué papel debía desempeñar la prisión y dónde debía colocarse, ¿no? Pero bueno, eso daría lugar a otro sitio.
Este modelo se extiende muy rápidamente por toda Europa y España no fue ninguna excepción. España se convirtió en el modelo hospitalario, en el modelo represivo urbano de los Reyes Católicos. Y además lo convirtieron en el instrumento de remodelación de las principales ciudades. O sea, hay tres grandes hospitales en la época de los Reyes Católicos, que son el de Santiago, el de Granada y el de Toledo. Especialmente claro el caso de los dos primeros, porque eran dos ciudades que tenían importancia crucial en el funcionamiento de la nueva monarquía y del nuevo modelo de Estado. En el caso de Santiago, porque suponía reconvertir la ciudad para hacerse con parte del poder que tenía la aristocracia gallega y tal, y el caso de Granada era la ciudad recién conquistada a los árabes y, según muchos, la ciudad más renacentista de España en aquel momento. Los tres edificios, no me voy a enrollar mucho con ellos, pero siguen exactamente el mismo esquema. Los hacen dos hermanos, los hermanos Egas, que además parece ser, al menos Francisco Marías dice, que no conocían el texto de Filarete. El texto de Filarete llega en esta época a España, pero lo trae un noble repatriado, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que queda preso en Gandía, y el texto queda con sus pertenencias, de tal modo que los hermanos Egas conocen de oídas nada más lo que ha construido Filarete en Milán. Le suena el caso de Florencia, pero bueno, con esas referencias pues construyen estos edificios en planta de cruz griega. Es el edificio este. Esto, para que os hagáis una idea de las dimensiones, esta cosa pequeñita de aquí es el oratorio. Y esta cosa gigantesca de aquí es el hospital. Para que os hagáis un poco una idea de las dimensiones que tiene el asunto. Hoy es un parador nacional y se puede pasar por dentro. Si le echas muy poco de imaginación, es muy fácil vivir lo que debía ser. A mí una de las cosas que me gusta del edificio este es la... Y todavía se rastrea en la actualidad. El centro sigue sin ser un centro de vigilancia. O sea, todavía no han descubierto la vigilancia central. Han descubierto el sistema radial, pero no la vigilancia central. El centro está cargado de simbolismo. Es decir, tiene dos altares, uno abajo para la gente que llega de visita los domingos y uno arriba que parece que está suspendido en el aire. El de arriba, que está debajo del cimborrio, iluminado cenitalmente, es el que ven los que están encerrados, los presos, entre comillas. Hoy, si alguna vez vais a Santiago, entrar, es pues muy curioso porque, de hecho, la capilla elevada está convertida en una especie de sala de reuniones y hay una puerta que da al vacío. Es decir, como ha desaparecido el pasillo y el altar elevado, no da a ninguna parte, ¿no? Entonces te quedas así, ¿qué pinta esa puerta en medio de una pared a la altura de un segundo piso? Claro, era la entrada casi mágica del sacerdote que desde el nivel de los presos aparecía prácticamente flotando en el aire, iluminado desde arriba por el cimborrio, ¿no? Es tremendo, porque hay que echarle muy poca imaginación para... Bueno, luego los demás siguen el mismo esquema. Este es el de Granada, pero el de Granada ya es, lo hacen los mismos, los hermanos Egas, por lo tanto sigue exactamente el mismo esquema, pero el centro ya es un centro que es un centro con valor simbólico y de ahí no pasa, ¿eh? No tiene esta pretendida magia que debía tener el de Santiago. Y el de, bueno, también lo mismo, para que veáis un poco las dimensiones, pensar que son, a nosotros nos impresiona hoy el tamaño de la modelo. La modelo no es nada comparado con estas obras en su época, a pesar que esto es el siglo XXI y mirar las dimensiones dentro del tejido urbano. Imaginar es esto en 1400 y pico. O sea, era un elemento capaz de reordenar una ciudad entera, ¿no? Y bueno, el de Toledo, del cual no queda nada, que quizás era el más pequeño de todos, aquí la historia es como curiosa, pero no me voy a meter en los entresijos, pero parece ser que aquí Isabel la Católica tuvo mucho que ver, porque en realidad tanto el dinero como el suelo estaban destinados a otros fines y consiguió que finalmente se dedicase a este fin. Bueno, esto dura así hasta finales del siglo XV. A finales del siglo XV hay un clérigo catalán, Miguel Giginta, que prácticamente ha pasado desaparecido en la historia, y que es el que inventa la cárcel contemporánea. Él,
decir, tiene una bibliografía amplísima, la obra más conocida es el Tratado del Remedio de Pobres, en el cual lo que plantea es una cárcel siguiendo el esquema, el viejo esquema en planta de cruz griega, pero el centro cubierto por celosías y dentro el vigilante, de tal modo que, y además lo dice explícitamente en el Tratado del Remedio de Pobres, de tal modo que el recluido, el preso, no sabe si está siendo vigilado o no, es decir, la idea del panóptico. Y dice textualmente, de tal modo que es la torre central la que vigila y no el individuo que puede estar o no estar dentro. Entonces, reserva un pasillo para la salida del vigilante y entonces la torre se convierte, el punto central se convierte en el que realmente está vigilando y organizando toda la vida. No solo descubre esto Giginta, sino que, esto que luego Foucault llamó la estrategia del detalle, ¿no? Irse apropiando de los pequeños actos, los pequeños gestos, los pequeños movimientos del individuo para acabarse adueñando de su voluntad, ya lo propone Giginta en 1500 y pico, ¿no? Es un régimen de disciplina que empieza en lo pequeño, levantarse todos a la misma hora, hacer los mismos gestos, rezar lo mismo, comer lo mismo, un régimen casi de silencio, un régimen, digamos, de disciplina, del modelo disciplinario que se puso en marcha en el siglo XIX, básicamente, ¿no? Incluso el sistema de castigos es un sistema, digamos, que podríamos llamar contemporáneo, ¿no? El castigo renuncia absolutamente a las penas físicas. Bueno, eso dice él, quitarle a alguien la comida, él dice que no es una pena física, en la medida en que no lo muele a palos, pero, en fin, es una pena bastante física. Es decir, si es muy díscolo, se le quita también el agua, ¿sabes? Con lo cual, en fin, yo creo que es bastante física la pena. Pero bueno, en todo caso eran castigos muy suaves y progresivos y tal. Giginta lo deja y plantea con absoluta precisión el funcionamiento, el sistema de vigilancia y tal, es decir, con lo cual la cárcel contemporánea está ya totalmente diseñada en ese momento. Y luego, además, complemento de esto, hay un médico que Giginta no le suena a nadie, pero el médico quizás sí, Cristóbal Pérez de Herrera, porque Cristóbal Pérez de Herrera escribió sobre muchas cosas, entre otras cosas, propuso una reforma para Madrid, cuando la capitalidad en 1601 se traslada a Valladolid, Cristóbal Pérez de Herrera pretende que la capitalidad se le quede a Madrid y propone una serie de reformas urbanas y tal, ¿no? Bueno, pues Pérez de Herrera dice seguir fielmente las propuestas de Miguel Giginta y sobre este mismo esquema constructivo propone un sistema de clasificación, con lo cual tenemos todos los elementos. Clasificación, sistema radial, vigilancia central, régimen disciplinar en el sentido de estrategia del detalle y sistema progresivo de castigos. Es decir, está todo inventado, todo inventado. ¿Se hizo o no se hizo? No se hizo exactamente, pero se hizo una cosa muy parecida donde hoy está el Reina Sofía. Cuando uno sale de Atocha, el Reina Sofía está el famoso edificio Sabatini. Sabatini era el ingeniero que se trajo Carlos III en el siglo XVIII. Sabatini construye un hospital sobre las medio ruinas de otro hospital que se había construido con una donación del cardenal Tavera de Toledo. Bueno, tal, total, que en definitiva lo que se construyó allí inicialmente venía a ser esto y parece ser que funcionaba con un régimen parecido al que proponía Giginta y tal. Ahí habría que escarbar todavía más en los archivos para ver hasta qué punto funciona la vigilancia central. Pero en todo caso, ahí se construyó algo parecido. Y curiosamente, desaparece. O sea, es decir, esta idea, es decir, lo que sería. Cambio de tema. ¿Sabéis que Pitágoras propuso en su momento un sistema heliocéntrico y probablemente más complejo que un sistema heliocéntrico? Y nadie le hizo ningún caso. O sea, el conocimiento, digamos, astronómico no había madurado para entender un sistema que no tuviese la Tierra como centro. Por lo tanto, las propuestas de Pitágoras pues cayeron en saco roto y ya está. Un poco yo creo que le pasó algo parecido a Giginta, ¿no? Giginta monta un sistema, digamos, redondo desde el punto de vista disciplinar, de la vigilancia, etcétera, etcétera, desde el punto de vista del control del individuo, del sometimiento, de la doblegación de la voluntad, pero no prospera. No prospera y se queda ahí, porque probablemente
el tipo de individuos que hay dentro no son exactamente presos, no es exactamente un régimen disciplinar, no es exactamente un castigo que tenga que tener unas repercusiones de tipo social. Toda esta mezcla hace que eso se quede como paralizado. ¿Qué va pasando? Ah, bueno, esta es una imagen que a mí me hizo una cierta gracia en ese momento. El final del siglo XVI y principios del siglo XVII, yo creo que una de las obsesiones fue la vigilancia y el conocimiento de lo que hacían los demás. El padre Kircher a vosotros seguramente no sonará de nada, pero a los geógrafos les suena mucho, porque fue uno de los, es un jesuita que fue uno de los grandes científicos del siglo XVII y además fue el director del Colegio de Roma durante un montón de tiempo, que era donde se formaba la élite de los jesuitas que tenía que formar a la élite europea. Este diseña una cosa a la que le llama fonocámptico, que es un edificio en el cual, es decir, sería un panóptico del oído en lugar de la vista. Es decir, un edificio en el cual puedes oír desde algunos lugares lo que está sucediendo en el conjunto del edificio. Bueno, ¿qué pasa con esta estructura? Con esta estructura, durante todo el siglo XVII, la estructura que queda prácticamente relegada a los hospitales. Insisto, el hospital todavía no se ha medicalizado. O sea, el hospital no es un lugar que recoge enfermos, es un lugar que recoge marginados, pícaros. Es decir, que recoge a los tipos que están en la calle sin oficio ni beneficio, que no sabe qué hacen ni de qué viven y tal, que algunos pues dicen estar enfermos y otros no. Y entonces, bueno, hay que recluirlos, hay que someterlos a disciplina y hay que reconvertirlos al nuevo orden, especialmente urbano. Yo he cogido algunas propuestas, pues esta es la de Delorme, esta es la de Furtenbach. Interesante esto de Furtenbach porque este es un arquitecto bávaro que tiene dos tratados de arquitectura, la arquitectura civilis y la arquitectura generalis, en la que hace planos para todo. O sea, uno piensa, a ver, no sé, cocinas, tiene planos para cocinas, caballerizas, tiene planos para caballerizas, escuelas, hospitales, tal. El edificio que no se le pueda ocurrir de tipo civil tiene un plano. Para casi todos utiliza esta misma estructura. Es muy curioso, por ejemplo, una escuela de este tipo. La escuela es un poco más radial, ¿eh? Y en el centro pone la biblioteca. La utiliza, y en cambio, cuando hace cárceles, no utiliza para nada esta estructura. Lo cual le hace uno pensar por qué la cárcel estaba quedando tan fuera del debate arquitectónico o tan fuera del debate arquitectónico especialmente radial. En todos estos edificios, en el de Delorme, en el de Furtenbach o en el de Desgodets, la idea es, o sea, el centro sigue siendo un centro fundamentalmente o simbólico o de abastecimiento. De ninguna manera es un centro de vigilancia. O sea, a partir de la planta de Kut griega, durante todo el siglo XVII y a principios del siglo XVIII, empieza, por ahorro, vamos a multiplicar las salas. Y entonces lo que era una cruz griega se convierte en sistemas radiales. Los sistemas radiales se extienden prácticamente a todo. Yo he cogido, pues por coger algún edificio radial que no fuese un hospital, estas son las salinas de Sceaux, existen en la actualidad. Era una fábrica de sal. Una fábrica de sal a partir de unos yacimientos salados y esto era un monopolio de la corona. Entonces la corona le encarga a Ledoux, uno de los arquitectos más reputados del siglo XVIII, que construya una fábrica y utiliza el esquema radial. El esquema radial se extendió para un montón de cosas. Siguen sin recuperar una idea que ya tenía en estos momentos casi 100 años de antigüedad, que es convertir el centro en un lugar de vigilancia. O sea, es otra historia. Bueno, ¿qué está pasando con las cárceles? Bueno, en un primer lugar, he puesto la primera, la de Furtenbach, previamente para contrastarlo con la anterior, porque hay una cosa curiosa, que a mí me resulta curiosa, de la cárcel que propone, bueno, propone dos tipos de cárceles, la pequeña, que es una carcelita para 15 personas, y tal, nada importante, pero la cárcel grande que propone tiene enjundia, porque propone tres tipos de encierro distintos. El encierro de los bordes, que son dos, el que da a la calle es para los que tienen más dinero y se lo pueden pagar, el de aquí para los que tienen algo menos de dinero, pero es un encierro privilegiado, normalmente son habitaciones individuales o dobles, y luego está, luego explico el tercero, que es el malo,
Luego está el encierro de los pobres. El encierro de los pobres es toda esta parte central que está amurallada dentro de la muralla y dentro de la muralla. Es el tercer núcleo amurallado dentro de esto. Y fijaros, son, o sea, la gracia que tiene como sistema de vigilancia es que son celdas aisladas, de tal manera que el aire y el vigilante corren entre las celdas. Es decir, están separadas, entonces claro, la vigilancia consiste en un deambular permanente por entre las celdas. Es un sistema de vigilancia que es lo contrario de un sistema centralizado. Es curioso que un individuo que está utilizando el sistema radial absolutamente para todo, para hacer caballeritas, escuelas, hospitales, luego en cambio en la cárcel, cuando intenta poner en marcha un sistema de vigilancia, se le ocurre otro sistema completamente distinto, que es absolutamente descentralizado. Es la vigilancia por el paseo. Y luego el tercer sistema de encierro, que es el que es más claramente reminiscencia del antiguo modelo de encierro, son estos cuatro agujeros. Son 8 agujeros. Son encierros en vertical, en los cuales, por imaginar, no hay ventana ni nada. El tipo está encerrado en un agujero de 1,5 metros, 2 metros de diámetro y 3 de altura, con lo cual podéis imaginar el tipo de encierro, es cuando empiezan a entender el encierro como castigo. Bueno. Las otras cárceles que había. Pues las otras cárceles que había serían unos esquemas que seguían sin entrar en el. O sea, siguen sin descubrir la importancia disciplinar que tiene la vigilancia central, ¿no? Es decir, cosa que a mí siempre me llama la atención y que supongo que habrá que darles más vueltas. He cogido dos ejemplos, sencillamente porque John Howard, que supongo que os sonará, que se dedica a visitar todas las cárceles de Europa y escribe un montón de libros, pues algunos de los encierros de los que habla son esto que es la Casa de Corrección de Jóvenes de Roma, que las pone como ejemplo de buen encierro y que a mí me recuerda, y por eso la he cogido, me recuerda mucho, luego hablaré un momento de ello, al modelo americano de Auburn, que es el que vemos en las series. Para las series americanas, lo que se ve como cárcel son unas cárceles, perdón, unas celdas que dan a un pasillo en diferentes planos, con un pasillo central y otra fila, posiblemente, de celdas enfrente. Es el modelo auburniano, que arranca la cárcel de Sing Sing, la más conocida en este sentido. Bueno, pues esto lo recuerda bastante. Otro de los ejemplos que utiliza este, del que habla Bentham, es la cárcel de Newgate, que la pone también como modelo, pues la cárcel de encierro de lo más normal, o sea, va por salas, lo que entonces se llamaba cuarteles y tal, o sea, no tienen absolutamente nada de vigilancia central, todo lo contrario. Quizás la que más empieza a parecerse a esto es la cárcel de Gante. Esta cárcel, a pesar de esta apariencia tan, entre comillas, panóptica, tampoco funciona como un tema de vigilancia central. Es un sistema clasificatorio y el centro es un patio. Entonces funciona con aislamiento cada uno de los radios de este octógono. Parece ser, luego, no sé si es la siguiente de transparencia, ¿no? Sí. El hospital de París, el Hotel Dieu de París, en 1772, quiero recordar, no recuerdo la fecha exacta, la tengo ahí apuntada. Si alguien tiene dudas sobre el particular, luego os lo digo. Pero vaya. Y esto abre un debate sobre qué es el hospital. Claro, entonces a partir de ese momento. Claro, el hospital no puede ser un lugar de encerrar marginados, no puede ser una especie de cosa a medio camino entre una cárcel y otra cosa. No puede ser. Entonces, bueno, el hospital empieza a medicalizarse. Y en ese debate, básicamente, bueno, se crea una comisión tal y básicamente se barajaban dos modelos. El modelo de Petit, que es un modelo radial, y el modelo de Poyet, que es un modelo, lo que se llamó luego pabellonario, ¿no? La cárcel de Gante parece ser, y bueno, parece que está bastante documentado y tal, que conocían en profundidad lo que se estaba haciendo en los hospitales y conocían en profundidad lo que luego sería el modelo de Petit. Entonces se apoyan en el modelo hospitalario y apoyándose en el modelo hospitalario, pues construyen esta cárcel. Siguen sin tener la vigilancia central. Entonces, claro, nos encontramos, bueno, este es un hecho importante, ¿no? Las dos instituciones, cárcel y hospital, empiezan a separarse. Hasta este momento han estado con una confusión enorme de tareas, de individuos, de qué gente se encierra y de quién tiene que estar en un lugar y quién tiene que estar en otro. Se empiezan a especializar funcionalmente y, por tanto, se van a empezar a especializar también arquitectónicamente. Y luego, claro, el otro importante, cómo no, pues es Bentham.
¿no? Bentham redescubre la sopa de ajo que lleva descubierta en su momento unos 200 años. Es decir, descubre o redescubre la vigilancia central. Lo que pasa es que la redescubre en un momento en el que la idea cuaja. Cuando Giginta habla de la vigilancia central, habla de que vigile la torre en lugar de vigilar el vigilante, eso cae en saco roto, es decir, es la semilla en el erial y en este caso, y en cambio, claro, en el caso de que está diciendo exactamente lo mismo que dijo el otro con 200 años de anterioridad, aquí sí que la cosa empieza a funcionar. Bueno, al hilo de esto, entonces nos encontramos que a finales del 18, principios del 19, volvemos a tener otra vez todos los elementos otra vez dispuestos para juntarse. Es decir, tenemos, por un lado, estructuras radiales que han crecido fundamentalmente en los hospitales, que son instituciones disciplinarias, tan disciplinarias como una cárcel. Tenemos un debate sobre lo que es el castigo, sobre las funciones que debe desempeñar. Ese debate sobre el castigo, en autores como Montesquieu, Rousseau, Beccaria o Olardizábal, al tiempo en el lugar central del discurso penitenciario. O sea, ahora ya lo fundamental no es el cuerpo del reo. Lo central no es el cuerpo del reo. Lo central no es el cuerpo del reo y castigarlo físicamente, sino que lo central es proporcionar el delito a la pena y, en consecuencia, lo mejor es poder partir en trozos muy pequeñitos el tiempo de tal manera que yo castigo en proporciones variables y adaptables al cometido. Claro, ya tenemos todos los elementos para que empiece a funcionar y a fructificar lo que será la cárcel contemporánea. Esto, a partir de ahí, aquí pasa una cosa que yo creo que nos ha pasado en cantidad de ocasiones. Los americanos, hay una cosa en la que los norteamericanos nos llevan siempre mucha ventaja. Son mucho mejores propagandistas que los europeos. Yo creo que solo los italianos lo hacen casi tan bien como ellos. Se empiezan a barajar en Estados Unidos dos modelos, el modelo radial y el modelo orwelliano, que es este de aquí. Claro, yo no sé si conocéis un poco este. El modelo de arriba se llama el modelo Filadelfia. La cárcel de Filadelfia era esto. Una cosa pequeña y que no tenía absolutamente ninguna novedad desde el punto de vista arquitectónico ni de ningún tipo. Lo que pasa es que estaba en manos de los cuáqueros y consiguieron, no sé cómo decirlo, que la cárcel funcionase porque tenía un régimen disciplinar muy, muy, muy estricto y que en gran parte se basaba en el aislamiento y en el silencio. Bueno, les funcionó tan bien el sistema disciplinar y fue tal el grado de debilitamiento de los reclusos más díscolos y más hostiles que les dan dinero y les dicen, bueno, pues construye una cárcel grande. Y entonces la cárcel grande la construye un arquitecto inglés, que es John Haviland. Entonces, John Haviland construye esto. Una cárcel exactamente como las que él estaba viendo en ese momento en Europa, que no es más que la continuación del viejo modelo hospitalario. O sea, esto es exactamente el hospital que propone Petit en Francia o que propone Benito Bails en el caso de España. Pero es que ahora se me ha ido la cabeza otra vez. Dejadme que haga un pequeño paréntesis. Esto era el hospital. Si os dais cuenta, esto no es más que un cuarto del hospital de Santiago. Es decir, el hospital de Santiago o el hospital de Giginta, cualquiera de ellos, olvidemos ahora del tema de la vigilancia, que son cuatro patios. Cuando el de Santiago, inicialmente, por eso en el plano estaba punteado, el plan inicial era construir esto de piedra y esto, si se podía, de madera. Luego finalmente se construyó todo de piedra porque, digamos, la incidencia que tuvo la reforma de la propia ciudad les llevó a construir un gran edificio y tal. Pero fijaros que el edificio en el que estamos es esto. O sea, es un cuarto del, es un cuarto, perdón, es, perdón, es esto, es esto.
esto es una planta y esto es la otra. El edificio que estamos exactamente es esto, es un cuarto de... Es decir, cuando no había dinero para hacer el edificio completo, es decir, las cuatro cruces, se hacía una parte del edificio. Bueno, volviendo al lugar en el que estaba, que era la cárcel de Filadelfia. Bueno, ¿yo por qué me detengo en Filadelfia? Porque a mí hay una cosa que me pone muy nervioso, porque la leo con demasiada frecuencia, que es que, digamos, hasta la época de los módulos, ha habido dos grandes modelos arquitectónicos, que son Filadelfia y Auburn, y que ambos son modelos americanos, y que los americanos desestimaron el modelo de Filadelfia, es decir, lo desestimaron porque en el sistema este radial de alguna manera lo iba acompañado de un régimen muy duro y tal, que no es verdad, este es el que viene impuesto a los cuáqueros, lo desestimaron, ellos se quedaron con el modelo bueno, que era el modelo auburniano, que es el que vemos en las pelis, y exportaron este a Europa. Eso es totalmente falso. Es decir, John Haviland es un arquitecto inglés que llega allí y hace una cárcel como se estaban haciendo en Europa, y punto. Bueno... Dicho esto, un poco lo siguiente, ya voy abreviando, sería ver qué es lo que hubo en España en ese tiempo, ¿no? Es decir, es decir, cuando se va acabando este sistema hospitalario y tal que hemos visto, bueno, ¿qué se está haciendo con la cárcel y con la reforma penitenciaria? Bueno, por un lado hay curiosos... no sé cómo decirlo, antecedentes teóricos. Es decir, Marcial Antonio López es un tipo que recorre Europa siguiendo el modelo de Howard, visitando cárceles y haciéndose ellos. Y Villanova es un individuo. Además, la historia es complicada porque él se inventa un modelo de cárcel que es una especie de panóptico a la española. Y dice que bueno, es más adaptado al carácter español y no sé, unas cosas rarísimas. Hace una maqueta, la manda a la corona. La maqueta yo la he buscado y rebuscado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando. No aparece por ninguna parte. Me imagino que la habrán quemado hace 150 años o 200, pero queda el plano. Y bueno, en realidad era un panóptico, pero tiene cosas curiosas, como, por ejemplo, le critica a Bentham que cosas tan importantes como las letrinas no las contempla, o no sabe qué hacer con las letrinas. Bueno, pues las letrinas son esto. Entonces tiene las celdas estas trapezoidales, son una de encierro solitario, una de almacén o funciones parecidas, de tal manera que los reos que están encerrados en solitario tienen en medio una cosa que no es de encierro. Y las cuadradas, que si os dais cuenta son las que tienen acceso a la letrina, son para varios individuos. Es decir, bueno, tiene cosas como muy curiosas, pero bueno, es la aplicación del panóptico y tal. En resumidas cuentas, estos son aportes teóricos. Y luego viene toda una fase de reflexión y de planteamiento de qué es la cárcel. Hay una primera fase en la que básicamente se habla de cárceles de clasificación. No os voy a pegar el rollo con todo esto, pero quizás habría dos ejemplos de las construcciones. Una sería la cárcel de Valladolid, que es la de arriba. Supongo que a nadie se le escapa que se parece un montón a la de Gante. Fue un fracaso absoluto porque no prevé un sistema de vigilancia. Es decir, parece que la idea inicial era, bueno, tan es así, o sea, tan mal pensada estaba, que cuando está a punto de acabarse ya, pues hay una comisión tal, presidida por el coronel Montesinos y tal, que va a ver la cárcel antes de que se abra, y dice, joder, pero este desastre, ¿qué es? Tal, esto no es una cárcel, pero esto no se aguanta por ningún lado, no se puede vigilar en ningún sitio, no tal. Y se la acabaron, hicieron un trueque con el ejército, es decir, la convirtieron en la escuela de caballería y el municipio de Valladolid le cedió un convento de las Clarisas o no me acuerdo de quién, creo que eran las Clarisas, que estaba allá en muy mal estado, y lo ceden como cárcel y utilizan como cárcel el convento y el edificio bien construido finalmente acaba como escuela militar. Y la cárcel de Mataró. La cárcel de Mataró, bueno, hoy, no sé, Gabriel decía que igual ya ni se usa, ¿no? La de Mataró, en todo caso, está el edificio sigue y había sido una especie de centro cultural o algo por el estilo. Fijaros, el arquitecto es Elías Rosén, no sé si os suena. Elías Rosén es el que hizo el edificio de la Universidad Central o el que hizo el edificio que hay detrás, el del seminario.
y fue el director de la Escuela de Arquitectura durante un montón de tiempo. Bueno, pues la cárcel de Mataró es suya. Tenía, era una especie de medio panóptico, pero de clasificación. Es decir, había una zona de vigilancia aquí, desde la cual se vigilaba lo que había en la media circunferencia. En la media circunferencia había, en la planta baja, de abajo eran talleres, tal, 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 y en la planta de arriba eran celdas. ¿Veis esta línea vertical? Dividía la medio cárcel de hombres y la medio cárcel de mujeres. Entonces había celdas de individualización y celdas más o menos colectivas. Lo que pasa es que no hubo dinero para todo y finalmente se hicieron todas colectivas. Pero bueno, en todo caso, aquí ya se está planteando pues, un sistema de vigilancia central más o menos organizado. Es una versión, digamos, de poco dinero y resulta como se puede, pero del modelo panóptico, trapanóptico y radial. Fijaros, bueno, la idea de que estaba situada fuera de la ciudad, y luego, claro, ha quedado como todas, absorbida y pillada adentro. Y quizás lo más interesante de esta época es que ya se hace un planteamiento global, que es lo que pone el programa para la construcción de cárceles de 1860 de Madrazo. Bueno, Madrazo tiene un montón, pero un montón de planos para cárcel municipal, cárcel de no sé qué, cárcel de cumplimiento, mezcla de cárcel de cumplimiento y tal. Todas las combinaciones que a uno se le ocurran están en los planos de Madrazo. Fijaros que el esquema siempre es el mismo. Son cárceles, es una cosa que está resuelta de una manera absolutamente cutre. Es decir, son cárceles radiales, el centro es un centro de vigilancia, pero en la medida en que tú no individualizas, claro, aquí tienes a la gente toda junta. Claro, si la gente está toda junta en las salas, la vigilancia central pierde ese poder disuasorio, disciplinar, etcétera, que tenía en el planteamiento inicial, ¿no? Lo cual quiere decir que están haciendo una buena, entre comillas, lectura arquitectónica de lo que está de moda en ese momento, pero una pésima lectura desde el punto de vista disciplinar y tal. Bueno, tiene un montón de ellos. Hay unas cosas curiosas que dice Madrazo, bueno, que a mí me hace gracia. Bueno, la ventaja que tiene, dice, es que luego, con pocas perras y unos tabiques, vamos separando y hacemos como celditas. Con lo cual, con poco dinero más, convertimos una cárcel de aglomeración en una cárcel de aislamiento. En fin, se podría hablar mucho del asunto. Y luego viene una fase ya, la segunda mitad del 19 y el principio del 20, donde salen la mayoría de cárceles que conocemos, que es la fase de individualización. Bueno, aquí yo señalo como hitos importantes en empezar el Atlas Carcelario de Ramón de la Sagra, un libro interesantísimo, cargado de planos de todo tipo. Fijaros en este, ¿eh? Esto no se llegó a hacer nunca, es la propuesta de cárcel de Aníbal Álvarez, que tiene como cosa, entre comillas, original, el que las alas se van estrechando y las puertas se abren al pasillo. ¿Qué función tiene? Vigilar desde el centro todas las puertas. Curioso porque esto es el modelo que siguió luego otro tío, se lo copió y no lo citó. Pero bueno, hay que dar el modelo de Aníbal Álvarez, luego os acabo de contar la historia. Y tiene incluso máquinas de castigar, que es muy fuerte. Es decir, las máquinas que tenéis que castigar, luego si no da tiempo en el tiempo de prórroga, os lo explico un poco. Pero tiene un montón de modelos de máquinas de castigar. Y el otro último importante es la cárcel de Vitoria. No sé, a mí me parece, la cárcel de Vitoria es tal cual el edificio de Giginta. O sea, volvemos a la vieja idea de la cruz griega y tal. La cárcel de Vitoria funcionó. Bueno, fijaros, esto es el plano de Vitoria en el momento de hacerse la cárcel estaba aquí. Esto es la avellana, digamos que forma Vitoria, estaba extramuros de la ciudad. Y esto es el edificio en el 59, que es cuando se emprende la demolición del edificio. Un edificio que también, bueno, no había mucho que hablar, ¿no? Es decir, seguramente no tiene el valor arquitectónico de la modelo o de Carabanchel. Pero bueno, en todo caso, fue un hito muy importante en las construcciones carcelarias en este país. Desapareció también de la noche a la mañana. O sea, en internet se encuentran fotos de las máquinas entrando y los tipos dándole al pico. O sea que. Y luego lo mismo que había habido el plan de la construcción de cárceles de 1860 y el plan de construcción de cárceles del 77, que aquí el arquitecto es Aranguren. Fijaros en las salas.
Son las salas trapezoidales de Aníbal Álvarez. El tipo está copiando el modelo, clarísimamente copiando el modelo que ha visto en el Atlas de Ramón de la Sagra. Lo que pasa es que no lo cita. Y lo que es lamentable es, bueno, lamentable son muchas cosas, pero vaya, es que Concepción Arenal, la penalista, alabó enormemente esta gran idea que había tenido Tomás Aranguren de las salas trapezoidales para lo que sería la modelo de Madrid, cuando en realidad estaba copiando lo que había hecho otro individuo sin citarlo siquiera, lo cual también le hace uno pensar, bueno, la Concepción Arenal podría haberse mirado el atlas carcelario de Ramón de la Sagra, porque vamos a decir esto, bueno, el edificio de la modelo de Madrid. Que, y esto, claro, esto hay que tener en cuenta una cosa, se convierte en ley. Entonces, en la medida en que es una ley, esto es, tendría que ser la normativa y los planos que tendrían que haber seguido la elevación de cualquier cárcel en aquel momento en España. Bueno, pues la modelo de Barcelona no lo siguió, ¿no? La modelo de Barcelona se salta a la torera, la normativa vigente, que es el programa para la construcción de cárceles de 1867, y hace una cosa distinta. Bueno, incluso en su inauguración, Pedro Armengol lo dice, no dice que queremos una cárcel que sea modelo de modelos y tal, y que queremos estar en los últimos avances, en el último tal, y el último, en fin, en lo mejor de tal. Hablábamos antes del valor o no arquitectónico de la modelo. Bueno, no sé, Gabriel sabe cómo yo lo he defendido siempre, yo creo que es una pieza única. Otra cosa es la historia y lo que haya pasado ahí dentro y tal, ¿no? Pero por primera vez se emplean, por primera vez no, pero en este tipo de edificios sí, se emplean los materiales más innovadores que hay en el momento, básicamente el hierro, ¿no? Entonces, toda la parte central, que en su momento aquí no se ve, tenía la famosa capilla alveolar. No sé si habéis visto el libro, habéis leído libros de Vigilar y Castigar de Foucault, bien algún dibujo, una capilla alveolar, era, es decir, una especie de concha que rodeaba el centro, en el cual los individuos entraban por un pasillo, iban a su nicho y quedaban cerrados y solo podían ver al cura o al que le estaba dando la charla moralizante. Eso ya se tiró hace un montón de tiempo, pero queda la estructura. Y tenía grandes innovaciones técnicas para el momento. Por ejemplo, las cerraduras las hacen hacer a un francés, cuyo nombre no recuerdo, pero así, las cerraduras tenían la virtud de que se cerraban de un portazo, no se podían ver por dentro, no sé qué. Es decir, tenían unas innovaciones técnicas importantes. Y a mí una de las que me parece más curiosa y llamativa es la de los váteres, la de los inodoros. El váter se utilizaba y se sigue utilizando en las cárceles con mucha frecuencia para comunicarse, es decir, se vacía de agua el sifón y vacía de agua el sifón, hablas con el tío de abajo. Entonces, esto tenía un sistema que era una placa giratoria que con un eje salía, se veía fuera de la celda, se veía desde el pasillo de ronda. De tal manera que si tú estabas hablando, tenías que girar la placa y si esa placa estaba en rojo fuera, quería decir o bien que estabas descompuesto y tenías una diarrea tremenda y algo te estaba pasando, o que estabas utilizando el váter para hablar con otro. Creo que fue, no estoy seguro, pero creo que fue la primera central auto. Es decir, tenían fuera, en la parte que daría, digamos, hacia la avenida de Roma, tenían un, ¿cómo se llama esto? Una central para producir energía eléctrica. Es decir, que en el caso de que se cortase la luz tal en todo Barcelona, en el barrio, tal o cual, ellos podían mantener todavía la luz eléctrica dentro de la cárcel. Es decir, todas las innovaciones técnicas que en aquel momento se les ocurrieron las pusieron aquí en marcha. Otra cosa es que, creo que ya sabéis, bueno, si no os lo cuento, de hecho, la modelo no era una cárcel de cumplimiento, era una cárcel de preventivos y era, creo recordar, que para 800 presos. Y la cárcel de cumplimiento era la parte de atrás. Entonces, la parte de cumplimiento no se construye en un principio, se abre la cárcel y se abre como cárcel mezcla de cumplimiento y de preventivos. Y claro, al cabo de muy poco tiempo tiene ya 2.000 personas dentro. Una cárcel diseñada para 800 tiene 2.000 sin hacerse la parte de atrás. Bueno, luego la parte de atrás, como sabéis, fue de todo. Fue talleres, fue reformatorio, fue 5.000 cosas, ¿no? Entonces, claro, digamos, del diseño original al funcionamiento real, bueno, la diferencia es enorme.
No sé si iba a contar algo más de la modelo, no me acuerdo. Bueno, es que ya estoy preocupado por el tiempo y acabo. Después, bueno, sí, digamos, las dimensiones enormes, la idea de la localización dentro del Parc Cerdà, fuera de la ciudad, y, bueno, las dimensiones enormes. Y después de esto, ¿qué queda? Después de esto no se ha inventado nada. Después de esto lo que quedan son las cárceles modulares. Las cárceles modulares, en realidad, son o bien pequeñas cárceles radiales dentro, muchas de ellas dentro del mismo recinto, y un ejemplo de esto creo que bastante bueno. Este es un plano de, uno de los libros que utilizan los arquitectos estadounidenses para construir cárceles. Es la cárcel de Ceiza, la de Buenos Aires. Son pequeños centros radiales, todos dentro del mismo edificio. Y el otro modelo, es decir, por lo tanto, no están descubriendo nada más que hacer módulos. Y el otro modelo, esto es Cambrians. Cambrians 1 es algo parecido, en lugar de hacer sistemas pequeños, sistemas radiales, un sistema de doble rastrillo muy parecido al modelo Auburn de los americanos. Un modelo que viene arrastrando desde hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, esto es lo que ha habido como innovación en los últimos 15 años. Cárceles radiales, por supuesto, siguen funcionando en toda Europa. Luego hay otra historia que ya no entro porque ya acabo, pero vino hace poco a verme hablando de cosas. Esta es una mujer mexicana. Claro, lo que empieza a ser preocupante es que cada vez más la tendencia es a que las cárceles sean privadas. Claro, el punto que las cárceles sean privadas, es decir, que alguien contrate con el Estado, yo construyo una cárcel, me traes aquí los presos y me pagas tanto al año por el mantenimiento de los presos. Ya veremos qué es lo que pasa. Y veremos, no quiero ni pensarlo, pero ya veremos a su vez qué pasa con la arquitectura penitenciaria en el momento en que pase a ser una construcción privada y en manos de alguien que la va a explotar como un negocio. Bueno, en resumidas cuentas, esto ha sido un repaso rapidísimo de lo que ha sido la arquitectura de control, pues desde finales del Renacimiento hasta nuestros días. Insistir en que hay cosas que estaban inventadas ya desde 1500 y pico y que han ido adquiriendo hasta cierto punto formas variables, pero dentro del mismo esquema. Bueno, pues con esto yo he acabado. Gracias. De castigo que sí. No has entrado por te ha gustado, tiempo. Pues ahora te... sí. Bueno, había varios, pero a ver, los más famosos eran el de arriba es el Crank 1000, que de hecho era una rueda en la que iban andando. Entonces dicen, no, porque además lo argumentan diciendo que eso es bueno para la salud. Entonces, los ponen a andar y eso mueve un eje que a su vez puede mover telares, tal, lo que sea. Es decir, en lugar de que un río mueva la maquinaria, los telares y tal, pues que lo muevan los individuos. Pero es más fuerte porque... No lo leí ahora, lo leí hace relativamente poco, creo que es en el libro de Marcial Antonio López. Dice, bueno... Claro, está preocupado porque en el caso de España la industria es muy débil, ¿no? Entonces, bueno, y si no mueven nada, oye, pues no pasa nada. Que se cansen. O sea, el hecho de tenerlos amarrados, así cogidos en un palo, tal. Y el de abajo, este, a mí me parece muy fuerte, es el ergómetro. Entonces, esto no era más que darle vueltas a una rueda. Pero era totalmente regulable. Perdón, no. Sí. Digo, el ergómetro era sencillamente darle vueltas a una manivela. No servía para nada. Para nada. Más que, entonces, ¿qué ventaja tenía? Es esa idea ilustrada de que el castigo ha de ser totalmente proporcional a la pena y por eso el tiempo es especialmente importante. Según el delito que has cometido, te castigo a 5 años o a 3 o a 2 o a tal, ¿no? Entonces, el ergómetro se podía regular el número de vueltas y la dureza de la máquina, con lo cual te castigamos a 15 vueltas a fuerza 3. Transportador, bueno, no es para pasarte a 20 vueltas, pero te vas a pasar la máquina de fuerza 3 a fuerza 4. Y tal, tienes que dar, te cuesta más darle y tal, ¿no? Y
No sé, ahora no me acuerdo si es... Es que los dos cuentan cosas muy parecidas. Este, Marcial Antonio López y Howard, en algunos casos. Claro, el ergómetro venía de humanizar una cosa que se había utilizado en alguna prisión, parece que inglesa, que era lo mismo con una bomba de chique, pero te entraba el agua. De tal manera que o le dabas y sacabas el agua o te ahogabas. Entonces, claro, eso sí que era muy duro. Encima te ibas congelando de frío, tenías que ir... Entonces, esto era una humanización del sistema de la bomba, la cual tenías que irte salvando a ti mismo la vida a base de darle vueltas a la manivela para ir evacuando el agua que te iba entrando en el espacio pequeño en el que estabas cerrado. ¿De qué época estamos hablando? Del siglo XVIII. Y esto, bueno, lo presentan como un avance humanitario, ¿eh? Es decir... la cuestión es la de, bueno, en lugar de tenerlos ahí aburridos todo el día y molerlos a palos, bueno, pues los ponemos a dar vueltas al crank mill y con el crank mill pues alimentamos unas máquinas, las que sean, ¿no? Máquinas de hilar, básicamente, máquinas textiles o lo que fuere. Lo del trabajo es una cosa, claro, que se es uno de los elementos fundamentales de la disciplina, ¿no? El propio Giginta ya lo plantea en su hospital, ¿no? Es decir, lo fundamental es que este es un supuesto el día. Es decir, lo que hay que hacer es educar a esta gente ociosa, vaga y tal, pues que son maleantes y tal, educarlos en el trabajo y en la disciplina. Entonces, ¿eso cómo se conseguía? A base de lo que Foucault llamaría la estrategia del detalle, los mismos gestos, las mismas horas, los mismos movimientos, todo igual, y el trabajo. Entonces, además, bueno, el trabajo, Giginta lo plantea exactamente igual que los cuáqueros en la prisión de Filadelfia, ¿no? En salas grandes, con un tipo que va leyendo Vidas de Santos, o va leyendo, que eso se ha hecho en el modelo también, va leyendo Vidas de Santos, o va leyendo pasajes de las Sagradas Escrituras, o cuentos moralizantes, para que reine el silencio, y entonces ahí, en ese ambiente de silencio total, van trabajando. Entonces, bueno, Furtenbach, por ejemplo, yo lo de Furtenbach le tengo muchas ganas porque me parece muy curioso ese lío con las cárceles y con lo otro. Es el que utiliza el sistema radial para todo menos para las cárceles. El problema que hay es que me cuesta un dineral traducirle al individuo, porque claro, escribe en bávaro. Entonces, claro, hemos encontrado una mujer que nos traduce del bávaro, pero claro, es un alemán muy peculiar, entonces es difícil entender lo que el tío cuenta. Curiosamente, en la cárcel grande hay unos cuantos a los que les deja trabajar y también tiene mucha, mucha reflexión y tal sobre los almacenes y sobre cómo distribuir el trabajo, qué relación tienen que tener los almacenes con las materias y con los... De hecho, en los espacios que hay entre los encierros... encierros son almacenes o talleres, todo ello. Lo separa en materias como... Trabajos que meten ruido, trabajos que meten ruido, pero la idea es que estén todo el día sin parar y todo el día produciendo. Y acordémonos, o sea, esto de que ahora, pues no sé, de alguna forma se está empezando a redebatir y tal, ¿no? Si las cárceles han de ser privadas o no han de ser privadas, que en fin, a mí me parece un debate bestial, pero bueno, ya lo plantea Bentham. O sea, Bentham dice que hay dos maneras de gestionar una cárcel. Una es la cárcel, pues, asumida de alguna forma por el Estado, sea el municipio, sea como fuere, o lo que llama la cárcel por contratación o por contrato, y él se ofrece para ser alcaide de una cárcel por contrato, que es: usted no se preocupe, yo construyo la cárcel, yo la hago, usted me trae a los presos y me paga tanto por preso por un periodo de tiempo. Yo ya me encargaré de buscar trabajo fuera, de buscar las materias primas y de convertir aquello en una fábrica rentable, ¿no? y de sacar desprovecho. De hecho, en la cárcel de Villanova, En el panóptico español, deja la zona intermedia, esta aquí. O sea, esto sería lo que sería el panóptico propiamente dicho, y mete una muralla aquí y luego la de fuera. Bueno, pues todo esto son huertas para abaratar la comida de los presos. También está pensando, también propone, o sea, siguiendo, además lo dice, siguiendo a Benzam, le propone la gestión por contrato. Entonces, Kai no dice quién va a construir la cárcel, pero, digamos, gestiones con la ciudad o con quien sea, los presos te los traen y conviertes eso en una cárcel. Entonces, bueno, pues la manera de sacar más beneficio es que
parte de los presos los tienes trabajando en la huerta, tal, tienes gallineros, tienes tal, tienes todo, y parte de la alimentación te la está produciendo la propia cárcel. Esto no ha llegado a construirse nunca. Esto, Villanova, es un tipo, era fiscal de no sé qué, le hace llegar en primera instancia al Ministerio del Interior para que vaya a parar al rey, y luego tal, le hace llegar una breve explicación de la cárcel con una maqueta. Esa maqueta ha desaparecido, no sabe tal, y al cabo de los años vuelve a intentarlo otra vez por medio de, no me acuerdo ahora, de Aranda, me parece que era, en fin, no me acuerdo de quién, intenta hacer llegar otra vez a la corona, llega a la Real Academia de Bellas Artes el proyecto, que ya en este caso es el plano, pero no se llegó a construir nunca. O sea, este no es más que una adaptación más o menos graciosa del panóptico de Benzán. Aquí funciona el sistema de la torre central y de esto. Lo que pasa es que tiene diferentes tipos de encierros en lugar de esta cierta monotonía que tenía el encierro de Benzán. ¿No? Las cárceles que conservan caminos, ¿estas cómo están organizadas? Sí. ¿Las modernas cómo están organizadas? Las modernas son todas populares. Y en Cataluña se está poniendo de moda, bueno, Cataluña yo creo que es una buena parte de Europa, está poniendo. De moda esto. Esto es Cambrián. Entonces, son módulos, es decir, hasta aquí llega lo que es cárcel, y esto es una zona, digamos, de gestión y de paseo al que solo entran los funcionarios. Entonces, cada módulo tiene. De hecho, la idea es muy parecida a la radial. Lo que pasa es que en lugar de ponerlas en redondo, un centro desde el cual vigilas, claro, hoy es mucho más fácil vigilar con videocámaras, con tal, con otros medios técnicos. Lo que pasa es que yo estuve en la inauguración de la, ¿cómo se llama la que está al lado de la roca? Sí, la de Cuatro Caminos. ¿Eh? La de Cuatro Caminos. Yo estuve antes de la inauguración de Cuatro Caminos, estuve en la cárcel, bueno, por una historia que no os cuento, que también, bueno, sí que os la cuento, porque a mí me llama, como había escrito alguna cosa sobre esto, un poco pidiéndome que hiciese un informe sobre la localización de la cárcel. Y me lo pagaban. Claro, yo cuando fui, bueno, pero ¿qué informe voy a hacer sobre la localización si ya está acabada? Entonces, no tiene ningún sentido. No, nada, pero claro, entonces, claro, cuando les preguntas, ¿para qué queréis que haga esto? Claro, yo, hombre, si es por cobrar, cobro. Lo hice. O sea, hice el informe, escribí 80 páginas, 90 páginas y lo cobré. Pero me parece que tenía poco sentido. Que la respuesta es, no, es que, claro, dentro del presupuesto de la había una partida que era tal y que, claro, que en su momento no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque el problema para localizarla es que nadie la quería, que es lo de siempre. Entonces, como nadie la quiere, ¿qué haces? Vas negociando con los ayuntamientos. Claro, al ayuntamiento que le tocaba más cerca, tal, le ofrecieron pues el polideportivo, la escuela, tal, tal, dijeron, sí, va, la ponemos aquí. Entonces, ya está. Entonces, claro, pero como luego hay que justificar que se ha gastado el dinero, dice, bueno, claro, yo, por supuesto, lo primero que puse en la introducción, en la primera página, es que es un informe al que ya no le veía mucho sentido, a la medida en que un informe sobre localización, una cosa que está no solo localizada, sino que está ya construida, es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, dicho eso, claro, cuando fuimos a una especie de, claro, no la había inaugurado todavía, pero bueno, me dice, bueno, pues yo quiero verla por dentro también, a ver cómo está y tal, y bueno, te llevan ahí con 50 tíos, no te puedes mover mucho, tal, no sé qué, pero bueno, pero algo ves. Claro, una de las ideas que han tenido siempre los tipos que han querido hacer cárceles es la simpleza, ¿no? De hecho, lo de la vigilancia central no es más que simplificar, es con poca gente me pongo aquí y lo veo todo. Entonces, cuantos menos recovecos y menos líos y más todo a la vista, más controlo. A mí la sensación que me dio en el paseo de 2 horas es que son cárceles terriblemente complejas. O sea, tienen muchos. Bueno, os cuento otra historia. Yo di clase en la Universidad de Lérida, famosa también por las cárceles. Tenían la cárcel pequeña y la cárcel la grande, ¿no? Y la pequeña es una especie de panóptico, que ahora es como tercer grado, creo, o algo así. Y la grande, pues es un sistema modular. Bueno, total que un año, pues como mis estudiantes son caprichosos y tal y cual, y sabían que a mí este rollo me iba y tal, vamos a atacar, vamos a atacar, bueno, tal paliza que dije, bueno,
vamos a ver si consigo organizar una visita a la cárcel. Y fuimos, y fuimos. Tenía un alumno que era un desastre, un desastre total, ¿vale? Y también tuvo que dar la nota en la cárcel. Claro, cuando entras, te hacen dejarlo todo, tal, no sé qué, y te ponen aquí una chapa de visitante. Perdió la chapa por el camino, por dentro. 2 horas de dar vueltas. Tiene tantos sistemas de circulación. Claro, uno es el sistema de circulación de proveedores, no sé qué. Otro es el sistema de circulación de funcionarios. Entonces, hay tal cantidad de sistemas de circulación superpuestos de alguna manera, unos con otros y tal, que es que, claro, al final, dices, bueno, claro, nosotros habíamos cruzado, como si dijésemos, diferentes tejidos, diferentes redes. Claro, habíamos cruzado diferentes redes, encontrar una, la encontraron, pero fueron 2 horas, unos nervios, de un revuelo, que otros chavales de puestos, tal, y con el Feliu, para arriba y para abajo, y si hemos ido todos en grupo, ya, pero pues, al final apareció, pues en un sitio se había caído o lo que sea, ¿no? Pero son muy complejas. Y en gran parte, yo creo que claro, eso es el precio que se paga por abaratar. Bueno, claro, yo no sé, a mí no me gustan las cárceles, entonces como no me gustan las cárceles, me es muy difícil decir que una cárcel es buena, porque entiendo que difícilmente una cárcel puede ser buena, ¿no? Pero dicho eso, parece que si tú realmente quieres diseñar un edificio pensando en la rehabilitación, en tal y en cual, tienes que tener unidades relativamente pequeñas, con poca gente y con mucha instalación. Un poco la idea, creo yo, que tendría que ir en esa dirección. Y luego, claro, ver qué tipo de relaciones estableces entre los que están dentro, los que les tienen necesariamente que vigilar, etc. Claro, pero eso es caro. Eso es muy caro. Esto es muy barato. Pero claro, para meter pues 1.000 o 2.000 o las que sean personas en un sitio de estos, tienes que hacerlo enormemente complejo. Y esa complejidad pues supone aislamiento, dureza en el encierro, impersonalización, y pagas precios altísimos. Claro, es a barato. Y pago un precio social o penitenciario, llámale como quieras, altísimo. ¿No? Un poco, un poco. ¿Y la teoría de mujeres embarrarse también la idea era central, no era una? Yo, esta, sí, creo que sí, pero esta es una cárcel que no es. Que, sí. También el edificio central, bueno, sí. De vigilancia. Y era. Es bastante complicado entrar también, yo lo he complicado, ¿no? Con alguien que te lleva. Ya. Sí, pero fíjate, estas cárceles, las radiales todavía eran, ya, pero todavía eran relativamente sencillas, porque, claro, todo era un poco, era como si tuviesen pocas redes. Las cárceles estas tienen muchas vías de circulación distintas, ¿no? Lo de las cocinas, por ejemplo, es tremendo. Porque, claro, hay caminos por los que solo pueden pasar los proveedores. Pero, claro, esos caminos se tienen que interconectar de alguna manera también con los de los funcionarios. Entonces, claro, hay la tela de araña que se crea en torno a una cocina de caminos exclusivos para unos, para otros, bueno, es tremendo. En fin, no sé. Perdón, tenía una pregunta. No, yo le volía a preguntar que, en principio, parece ser que las prisiones lo que iban era a reprimir, a castigar. Y mi pregunta es, ¿el concepto de rehabilitación y reinserción, cuándo empieza a entrar en el sistema carcelario? En la teoría, desde el primer momento. Tanto en los hospitales como en las cárceles. Es decir, todo el mundo que escribe sobre cárceles, todos los modernizadores, dicen que la función del castigo no es la venganza social, sino que es la rehabilitación del preso y su devolución a la sociedad como un hombre responsable. Montesquieu, Rousseau, Beccaria, Lardizábal, todos los que hablan, escriben sobre cárceles en el siglo XVIII, antes incluso de empezarse a construir estas cárceles, digamos, modernas, todos rechazan como finalidad del castigo la venganza, que había sido un poco el argumento inicial, ¿no? Puesto que has dañado a la sociedad, ahora la sociedad te devuelve el daño. Entonces, todos rechazan sobre el papel, rechazan esa concepción punitiva. Luego otra cosa es lo que es realmente la cárcel, claro, Howard, por ejemplo, que se dedica a recorrer pues las prisiones de Europa y de América y tal, reconoce que no hay
posibilidad ni física, ni material, ni el deseo de que realmente se cumpla esa función rehabilitadora, ¿no? Entonces, claro, digo, si no está cumpliendo, ¿qué es lo que queda? Pues lo que queda es la función estrictamente punitiva, la cuestión de la venganza, ¿no? En su momento se argumentaba o sea, hasta estos tipos el castigo tenía dos funciones, una la venganza y otra la disuasión. Por eso el castigo era público y por eso el castigo era físico. Cuando yo cojo a un tipo que ha hecho una cosa mala, lo que hago no es encerrarlo en una cárcel, sino lo que hago es sacarlo de la cárcel. Lo que hago es lo pongo en la plaza pública y ahí la azoto, o ahí le arranco los dedos, o le corto las orejas y lo paseo sangrando por toda la ciudad. La cárcel, en teoría, es meter el espectáculo dentro, ya deja de ser espectáculo. Por lo tanto, ya ahí, en el mismo momento que se empieza a pensar en la cárcel como encierro, se está pensando en términos de penalidad moderna. Esa penalidad moderna tiene la base teórica, tiene la función rehabilitadora, no la función de venganza ni la función disuasoria. Bentham, por ejemplo, es muy bueno cuando el tío dice, no, ya el espectáculo ya no es el castigo público, ya no, el espectáculo, lo disuasorio, es el aspecto impresionante de la cárcel, es esos muros, tal, no sé qué. Y bueno, Bentham, que a mí me parece es el que se inventa el panóptico, tiene cosas que a veces parecen un poco infantiles, dice, entonces lo que habría que hacer es poner en la entrada de la cárcel esto bajo relieves y tal, que fuesen alegóricos, ¿no? Él proponía, por ejemplo, carros y arados tirados por osos, jabalíes y tigres, demostrando que el trabajo acaba domesticando a las fieras más salvajes, ¿no? Y luego, claro, dice, claro, la cárcel habría que abrirla al público los domingos. Y entonces, en la torre, cerca de la torre de vigilancia, donde fuese, hace una misa. Entonces, para acceder allí, habría que hacer por un pasillo en el que hubiese colgados esqueletos, ¿no? Para dar esa imagen de, pues, la casa del horror, de la pena, de tal y de cual, ¿no? Pero, es decir, ya en la medida en que has sacado el castigo de la calle, has dejado de mostrarlo dentro de la cárcel, en teoría lo que tienes que hacer en teoría es rehabilitar al preso mediante un sistema disciplinar. Precisamente el argumento central para defender ese tipo de vigilancia en la que ya no vigila a nadie, sino que vigila a la torre, es que esa vigilancia en sí misma va modificando la actitud de los individuos, ¿no? Ahí tiene una frase de Bentham muy bonita que yo la he puesto en algún libro y tal, ¿no? En el Encadenamiento, que decía algo así como pequeñas obediencias forzadas acaban creando obediencias maquinales. Esa es la idea de Bentham, ¿no? Yo te voy a hacer obedecer en cosas muy pequeñitas, ¿no? La hora de levantarte, cómo vas vestido, cómo te cortarles el pelo, una cosa que era fundamental, que cortarles el pelo y las patillas, ¿eh? Las patillas a una cosa tremenda. Tal, todo es igual, tal, todo eso. Entonces, ahí poco a poco. La misma ropa, ¿no? Sí, la misma ropa, sí, pero vendía porque le salía cara. Entonces era, si tiene textil y tal, la penitenciaría, entonces hacían la ropa para el preso y para el ejército. Si no, había que planteárselo, porque claro, si había que comprarla, encarecía. Pero sí, claro, se podía también la misma ropa, rezar todos a la misma hora y tal, ¿no? Entonces es la manera, eso es lo que Foucault llama la estrategia del detalle, ¿no? En los detalles ir finalmente disciplinando a los individuos y entonces convirtiéndolos en seres útiles para la sociedad. Silencio, tal, todo ese régimen. No, lo que ya no me acabo mucho. ¿Eh? Una pregunta, digo, la tía. Pero... No, pues, si me lo permites, sí. Quisiera explicar a la sala. Sí, por favor. Esta lucha por la defensa de la mujer. Sí, igual de la cena. Bien, hacia el año 96, de pronto surge en los medios periodísticos y tal, que la prisión modelo va a cumplir 100 años, que antes estaba en las afueras de la ciudad y hoy está engullida por la construcción. Y que, en fin, había que pensar en deshacerse de la modelo. Rápidamente, un terreno de 22.000 metros cuadrados al lado de la estación de Sants, en la izquierda del ensanche, pues es un pastel importantísimo. Pues todos los políticos en el ayuntamiento y en la Generalidad lo tuvieron claro.
esto lo tiramos al suelo, recalificamos el terreno, que está calificado como zona verde y equipamiento, y entonces lo cedemos a las inmobiliarias para hacer apartamentos, hoteles, en fin, un pastelazo. Y entonces nos encontramos Pedro Fraile, Salvador Tarragó y unos cuantos más en el Ateneo Barcelonés, y yo llevaba una idea personal, porque mi padre había pintado allí en una celda un oratorio conocido como la Capilla Gitana. Mi padre fue un gran dibujante, muy polifacético de los años 30, pero un gran militante rojo, comunista libertario que purgó años de cárcel. Yo defendía que por la ley de propiedad intelectual, este oratorio que está en la cuarta galería, que estaban obligados a restaurarlo porque hay una ley de propiedad intelectual. Pero claro, este oratorio está concebido en una cárcel para unos presos que eran de esta galería, que eran los condenados a muerte, para que pudieran ir a ponerse en paz con Dios. Y le encargaron que hiciera un oratorio a la Virgen de la Merced, patrona de los presos y patrona de Barcelona. No me quiero extender más en este tema. Cuando nos reunimos a hablar dijimos, bueno, la prisión modelo tiene unas connotaciones importantísimas. Uno, es una zona de equipamientos. Dos, es de interés arquitectónico. Está construida por Domènec Estapà y Viñas. Domènec era el sobrino de Domènec i Muntaner, que hizo el edificio del Palacio de Justicia en Lluís Companys. Luego, además, tiene un interés social y, además, tiene un interés de memoria histórica, porque en esta prisión, evidentemente, a lo largo de su historia, han sido muchos los presos políticos y muchas las familias que han tenido que pasar la vergüenza de hacer cola en la calle para entrar dentro en un gallinero separado por rejas con guardias en medio de los comunicantes, en un guirigay de gritos para conseguir comunicarse con los presos. Pensamos que valía la pena luchar y proponer que ese espacio, tirando los muros y los edificios que no tienen interés, que son los edificios de servicios, lavanderías y demás, dejando exclusivamente el panóptico, creando un jardín llamado, que llamábamos el Parque de la Libertad, creo que el nombre le va como anillo al dedo, y aprovechando el panóptico, pues entonces dedicarlo a usos culturales y sociales. Por ejemplo, un archivo aulario sobre el tema de las prisiones, por ejemplo, una escuela para los niños disminuidos psíquicos del barrio, por ejemplo, un hotel de entidades para las asociaciones que se tienen que reunir en el bar o en casa de uno porque no hay espacios para las asociaciones, ya lo diré, asociaciones. Algunas de ellas tienen, pero en general no. Y además, no, personalmente, yo presido una asociación, la Asociación Cultural de Elios Gómez, que defendemos el patrimonio artístico histórico de Elios Gómez, concretamente. Entonces pensamos que era una buena idea, aprovechando que había que restaurar la Capilla Gitana, en esta cuarta galería, crear un museo de arte político, atendiendo a la Ley de Recuperación de Memoria Histórica, donde nosotros aportaríamos todo el fondo gráfico y artístico y documental de Elios Gómez, que nosotros hemos investigado y recuperado en toda Europa, y recuperar a la vez todo el patrimonio artístico de los dibujantes de la República, los que crearon en el Sindicato de Dibujantes Profesionales, cuyo fundador y presidente fue mi padre, todos estos carteles de la Guerra Civil, que algunos se han expuesto esporádicamente unos días, pero parece que el tema no gusta mucho sacarlo a la luz. Las fuerzas del poder son precisamente los criticados por la actuación que tuvieron. Pero es obligación nuestra
dar a conocer a nuestros hijos cuál fue la verdadera historia, cuál es la memoria histórica de este país. Y se da la casualidad de que a través de los dibujos de Elios Gómez se muestra gráficamente cuál es la historia de España. Esta lucha ha ido durando porque la prisión debía estar transformada en 2004, pasó a 2008, pasó a 2012, pasó a 2017 y no estará en esta situación en 2017. Pero la idea perdura. Somos muchos los que nos hemos ido añadiendo a esta primera idea de Pedro Fraile, de Salvador Tarragó, mía personal, y unos cuantos más, Carlos, hablábamos, Víctor Alba, sí, etc. Un montón de gente, sí. Es una buena idea. Transformar una celda en un lugar de, o sea, una cárcel, en un lugar de cultura es lo más civilizado que puede hacer una sociedad que quiera progresar social e intelectualmente. Nosotros abogamos por esto y tenemos interés en comunicarlo, que corra la idea, y a pesar de que hay quien cree que la prisión, oye, no tiene ningún interés porque está hecha polvo, que es cierto que está hecha polvo, ¿verdad? Sí. Rosario Fontova, periodista, historiadora de La Modelo, la ha visitado por dentro y claro, como que está precario este edificio, se ha ido degradando, degradando. Bueno, la idea es simplemente conservar las paredes, el panóptico, que arreglen el techo y usarlo a un montón de actividades, sí, culturales. Y además, yo cuando era niño jugábamos en la calle, hoy en día no hay donde jugar. En este parque caben perfectamente una pista de cemento de básquet y otra de fútbol sala para que los niños vayan a jugar. No me quiero extender más, pero en fin, la idea hay que apoyarla porque vale la pena. Sí, bueno, muchísimas gracias por esto también, porque la verdad es que sí, desde la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica, obviamente, que si podemos añadir, adherirnos a lo que sea, digamos, pues con todo, o sea, encantados, y bueno, que es una idea fantástica y además muy importante, y es uno de los puntos que nosotros también intentamos defender, ¿no? Este patrimonio en el sentido, no de las cosas que tienen una arquitecturalmente, ¿no? Que a veces dice, bueno, es que esto no tenía laboratorio, o sea, no tenía mucho interés arquitectónico, lo tiramos, ¿no? Pero claro, ¿qué hay ahí dentro? ¿Qué se ha hecho ahí? La memoria histórica, ¿no? Todo lo que ha pasado, es yo creo que es fundamental defenderlo. Bueno, en este caso sí, pero en otros que a lo mejor no es tanto, ¿no? Incluso quiero decir que sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, nosotros lo podemos linkar a nuestras páginas también y... Y una de las páginas habla de la capilla gitana, otras son informaciones de nuestras exposiciones itinerantes por Córdoba. Pero la capilla gitana cuenta esta historia, que les digo que al final hay un link a YouTube donde en tres trozos hay un cómo, es un espléndido trabajo de ordenador, cómo podría ser esta cárcel de hoy en día, cómo podría quedar transformada si hacemos esto. Yo creo que a partir de los materiales de las charlas y eso podríamos enriquecer, digamos, ¿no? Y linkar con cosas, más imágenes, trabajar en crear un espacio en Arban o en nuestra web para conectar con más materiales, ¿no? Que haya ahí... No, no, claro, por supuesto. Sí, sí. El jueves que viene habrá Fernando Hernández, que hablará sobre género, sobre todo en prisiones de decisión de las COS. Y en dos jueves estará Rosario, que parte de su charla irá sobre Elio Gómez, según tengo entendido. Entonces, aprovecho ya para cerrar un poco, porque tampoco tenemos tiempo, a que esta tercera sesión habrá una part important de Elio Gómez que podrem debatir. Vale? Moltes gràcies a tothom per haver estat aquí. Ens veiem dijous que ve.